viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezan las discusiones con los fariseos. ¿Por qué no ayunan los seguidores de Jesús, como hacen los otros buenos judíos, los fariseos y los discípulos del Bautista? Acusan a los discípulos de que comen, beben, lo mismo que achacarán a Jesús. El tema no es tanto si ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto. Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. El interrogante es si ha llegado o no el Mesías. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica, con un cierto tono de tristeza y duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías, pero ha llegado el novio. Con su presencia de Jesús, Él inaugura los tiempos mesiánicos. Jesús es consciente de ello. El Mesías ya está en medio del pueblo y solo los que lo aceptan como tal celebran esa presencia como un banquete permanente. Esa es la clave para entender las comparaciones que propone Jesús respecto a la novedad de su persona y de su obra. Una realidad tan novedosa como la misión de Jesús, que empieza por aceptar a los excluidos, marginados y pecadores, y que no encaja con las expectativas tan rígidas, tan anquilosadas de la religiosidad de los escribas y fariseos. Por eso sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica supera al ayuno. Luego, cuando de nuevo les sea quitado el novio, volverán a hacer ayuno, aunque no con tono de espera ni de tristeza. Sobre todo, Jesús subraya el carácter de radical novedad que supone el aceptarle como enviado de Dios. Lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y del vino nuevo en odres viejos. El relato nos presenta dos formas distintas de entender y vivir la espiritualidad: el de la privación y el sacrificio, y segundo, el del gozo y de la felicidad. Jesús vio que es más importante en la vida la felicidad y el disfrute compartido. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. La espiritualidad de la propia privación es más fácil y soportable que la espiritualidad de compartir la felicidad, pues esta implica entender que todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Y lo que Jesús propone es construir una sociedad fraterna donde se comparta y tengamos todos los mismos derechos y la misma dignidad. Creer en Jesús no se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él,
sino de cambiar nuestro estilo de vida, es vivir como Él. Jesús se compara a sí mismo como con el novio y a nosotros como los amigos del novio. Esto implica aceptar la novedad radical que Él nos trajo. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada, que remendemos un poco el traje viejo o que aprovechemos los odres viejos en que guardábamos el vino anterior. La fe en Cristo pide traje nuevo y odres nuevos. Jesús rompe moldes. Una tendencia que nos es propia es ponernos como modelo de virtudes, estar pendiente de la vida de las demás personas y autoproclamarnos jueces morales de nuestros hermanos. Esto es lo que pasó a los fariseos. Toda práctica de piedad y de devoción se arruina cuando nos hace sentir mejores cristianos que el resto de nuestros hermanos, cuando creemos que los demás están por debajo de nuestro nivel moral, simplemente porque no actúan como nosotros, por estar al acecho de lo que hacían o dejaban de hacer los discípulos de Jesús. Los fariseos no comprendieron la novedad del mensaje de Jesús. Seguir a Jesús es estar de fiesta. ¿Nosotros estamos de fiesta? ¿Se nos nota? ¿O vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador? Nosotros estamos rodeados de una ideología y de una insensibilidad neopagana. También tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo, que no coinciden con los de este mundo. Son cambios de mentalidad profunda, no de meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso, cada día venimos a escuchar en la doctrina nueva de Jesús y a recibir su vino nuevo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.